está el departamento de ecología, viene un departamento de ecología, viene una universidad con expertos, señor. Tómame las fotos que quieras. Ahí traigo el permiso, si quieres te lo muestro. Muéstramelo ustedes, ¿verdad, no, general? Más, pues, no te tengo que mostrar a ti, o sea, si tú quieres poner una queja más adelante. Doña, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en la Alameda? Pues lo que acabamos de registrar es la tala de individuos de árboles de fresno, individuos adultos, pues ya de muchos años, David. Y un punto importante es que son individuos sanos, son árboles sanos. Cuando se hizo el anuncio de la remodelación de la Alameda, la comunicación había sido que los árboles viejos que causaron algún riesgo a la población que visita aquí eran los que iban a ser pues derribados, ¿no? Pero la realidad es de que están tumbando árboles sanos. Vemos los troncos de los árboles que han tirado y son árboles sanos sin ningún tipo, ninguna seña de enfermedad, ¿no? Que estemos al tanto, ¿no? Hay muchos árboles sanos, esta es pues una zona extensa de arbolado urbano, muy importante, ¿no? Y si con la remodelación de la Alameda la vamos a perder, pues mejor que no la remodelen. Entonces, la población que pase por esta zona de la Alameda, que esté al tanto y que comunique pues esta cuestión de la tala de los árboles. Para mover un pedacito de un árbol.